Bienvenidos a Signos del Cosmos, un espacio digital donde podrás conocer las últimas noticias sobre astrología, espiritualidad, enigmas, misterios, hierbas medicinales y muchos temas más. En esta ocasión os quiero hablar del horóscopo chino del año 2024. El horóscopo chino tiene su origen en la astrología y la filosofía de la antigua China y se basa en el ciclo de 12 años asociados con 12 animales diferentes. Aunque no se sabe con certeza cuándo comenzó a usarse este horóscopo, se cree que su origen se remonta al periodo de la dinastía Han, 206 a.C. a 220 d.C. Según una leyenda popular, el Buda convocó a todos los animales del mundo para que se reunieran con él antes de partir al cielo. Sin embargo, solo 12 animales llegaron a la reunión, por lo que el Buda les otorgó un año en su honor y los colocó en un ciclo zodiacal de 12 años, cada uno representado por un animal diferente y ubicándolos según el orden de llegada. La rata, el búfalo o buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el jabalí. El calendario chino se basa en las fases cambiantes de la luna, por lo tanto, el comienzo del nuevo año no está determinado por una fecha específica, sino por la posición de la luna. Desde el 10 de febrero del 2024 y hasta el 28 de enero de 2025, el dragón reinará y marcará el inicio de 180 años de transformaciones en el planeta. Según el horóscopo chino, el año 2024 será el año del dragón de madera. El dragón es el quinto animal del zodiaco chino y simboliza la nobleza, el honor, el poder, la suerte y el éxito. La madera es el elemento asociado al crecimiento, la renovación y la creatividad. En este día se inicia un periodo lleno de celebraciones, conocido popularmente como Festival de Primavera. La gente visita a sus familiares, se preparan comidas especiales y se lanzan fuegos artificiales. La celebración del Año Nuevo en China dura 15 días. Sin embargo, el gobierno da oficiales únicamente 3 días. Es común que muchas familias aprovechen ese periodo como vacaciones, viajando a sus pueblos o ciudades natales para celebrar con sus seres queridos. En la cena no puede faltar el cerdo y el pescado para traer abundancia y buena suerte, así como los famosos dumplings. En la cultura china, el dragón es una criatura mítica que representa la fuerza, la sabiduría y la buena fortuna. Es un símbolo de poder y autoridad y se asocia con la realeza y la nobleza. El dragón también es un símbolo de fertilidad y prosperidad. Si el dragón honra el calendario chino con prestigioso paso, es con la firme intención de acabar definitivamente con los indescriptibles males y el caos generado por el hombre, por su propensión a destruir todo lo que le rodea. El año del dragón de madera será un año de grandes cambios y oportunidades. Será un año de crecimiento y expansión, tanto a nivel personal como profesional. Un buen momento para iniciar nuevos proyectos o para buscar nuevos puestos de trabajo. En el ámbito global, el año del dragón de madera será un año de paz y prosperidad. Será un año de cooperación y entendimiento entre las naciones. Pero a pesar de las buenas perspectivas, el año del dragón de madera también traerá algunos desafíos, el egocentrismo, la impaciencia y la arrogancia, que son características típicas de este animal. ¿Y cómo aprovechar el año del dragón de madera? Habrá que ser valientes para enfrentar los desafíos y alcanzar las metas, optimistas para aprovechar las oportunidades y superar los obstáculos, y perseverantes para alcanzar nuestros objetivos. Horóscopo chino para el dragón en el año 2024. Corresponde a los nacidos en 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012. El dragón es el quinto animal del zodiaco chino y simboliza el honor, el poder,
la nobleza y la suerte. En concreto, el 2024 será el año del dragón de madera. El signo del dragón es sinónimo de fuerza y valor. Las personas de este signo son independientes, aunque también necesitan el amor y el apoyo de los demás. Son nobles, inteligentes y nunca se dan por vencidas. Necesitan tener nuevos retos y no les asustan las dificultades que puedan encontrarse en el camino. Se enfrentan a los desafíos con entusiasmo y con una gran confianza en sus posibilidades. Estas características, sumadas a su nobleza y honradez, explican por qué se considera que las personas nacidas bajo el signo del dragón son los líderes perfectos. Y no hablamos solo de oficinas o empresas, hablamos de dirigir países o asumir puestos de gran poder y responsabilidad como líderes mundiales. Pero no todo es bueno en el dragón. Las personas nacidas bajo este signo pueden tender a ser algo superficiales, les cuesta profundizar y no son especialmente buenas recibiendo críticas. Sin embargo, no llega a convertirlos en personas arrogantes ni irritantes. Otra característica que destaca del dragón es que no es necesariamente tradicional. Si bien son educados y honorables, las personas que nacen bajo este signo están dispuestas a romper con lo establecido en pos de un futuro mejor. Año del dragón de madera para el dragón. El 2024 para el signo del dragón es un año especial. Este es un momento de perspectivas de crecimiento, nuevos comienzos y muchos cambios. Realmente se puede considerar exitoso en todos los aspectos. Para el dueño del año se acerca un periodo en el que podrá sentirse seguro en todo y avanzar con valentía hacia sus sueños. La energía de los representantes de este signo ayudará a superar cualquier dificultad y su perseverancia y cualidades de liderazgo atraerán la atención de personas influyentes. El año del dragón de madera promete éxito en el ámbito profesional, desarrollo de potenciales ocultos y crecimiento personal. Pero no debemos olvidarnos de nuestras responsabilidades confiando ciegamente en la suerte. El horóscopo chino del dragón para el 2024 revela muchos momentos agradables para este signo. El periodo promete ser armonioso y estable. Necesitamos prepararnos para cambios significativos, pero favorables en todos los ámbitos de la vida. Este año estará lleno de eventos brillantes, positividad y un sentimiento constante de celebración. El dragón siempre estará en el centro de los acontecimientos. En la primera mitad del año, su sociabilidad atraerá a muchos nuevos conocidos, incluidos profesionales. Es posible un cambio radical en la actividad. Pero incluso si tiene que empezar todo desde cero, el dragón tendrá la fuerza y el entusiasmo suficientes para llevar cualquier negocio a un resultado exitoso. Existe una alta probabilidad de salir de viaje, cambiar de ciudad o incluso de país. Estos movimientos son favorables en la segunda mitad del año. Los dragones que durante mucho tiempo no pudieron decidir la dirección de su vida encontrarán un objetivo claro en este año. En el horóscopo del amor para el signo del dragón en este año 2024, predice el inicio de un periodo lleno de pasión y emociones fuertes. La primera mitad del año estará repleta de amistades románticas. Casi todas serán brillantes, pero fugaces, aunque no se puede descartar la posibilidad de iniciar una relación amorosa que terminará en matrimonio. Una alianza así es posible incluso para aquellos dragones que no han pensado seriamente en las obligaciones y la comunicación constante. Para los dragones que se encuentren en pareja, para evitar que una relación termine en una traición por parte de un cónyuge apasionado, conviene diversificarla, introducir algo nuevo y probar juntos prácticas sensuales. También pueden surgir problemas debido a la total ocupación del dragón, así que es importante distinguir claramente entre la vida profesional y la personal, dedicando suficiente tiempo y atención a esta última.
En cuanto al trabajo, en este año 2024 estarán sujetos a cambios importantes. Pueden referirse tanto a la promoción como a la transición a un lugar de trabajo completamente nuevo, pero prometedor. Se recomienda dedicar la primera mitad del año a mejorar su nivel de habilidad. Vale la pena asistir a cursos, seminarios especializados. Incluso si aparece la perspectiva de un trabajo a tiempo parcial, no hay que rechazarlo, ya que en 2024 estas actividades bien podrían generar buenos ingresos adicionales para el dragón y quizás con el tiempo convertirse en la base de su propio negocio. Así que vale la pena centrarse en aquellas profesiones en las que los representantes del signo podrán realizar sus talentos únicos. A pesar de que el dragón está protegido en este año 2024, no se debe confiar ciegamente en la suerte. Hay un periodo favorable desde el punto de vista profesional, pero el trabajo duro, la actividad y el talento de los representantes del signo ayudarán a lograr un verdadero éxito. Si el dragón quiere que la dirección le preste atención, es importante mostrar constantemente iniciativa, interés y demostrar sus ventajas sobre sus colegas. Para implementar cualquier proyecto, el dragón necesitará personas con ideas afines. No será posible lograr el éxito solo. Estos socios deben compartir plenamente sus puntos de vista y tener el mismo objetivo. Las finanzas para el año 2024 para el signo del dragón ofrecen un pronóstico optimista. Se acerca un periodo propicio para una gestión empresarial exitosa. El dueño del año trae no solo prosperidad, sino también buena suerte, por lo que incluso nuevas áreas de actividad pueden convertirse en una buena fuente de ingresos. Un trabajo a tiempo parcial, un pasatiempo, un cambio de trabajo permanente, todo esto garantiza que el dragón tendrá la oportunidad de mejorar su situación financiera. Lo único que no se recomienda es invertir en proyectos dudosos, ya que durante la carrera por el dinero fácil, es fácil convertirse en víctima de estafadores y perder todo lo que se tiene. Es mejor invertir dinero en acciones de grandes empresas que no prometen un porcentaje enorme, pero garantizan estabilidad. Si el dragón usa su capital correctamente, al final del periodo podrá haberlo aumentado fácilmente. Es posible que patrocinadores y filántropos parezcan dispuestos a ofrecer su ayuda. El dragón debe entender que el dinero será atraído por su propia energía. La intuición ayudará en muchas transacciones, así que debes escucharla. En cuanto a la salud del dragón, para este año 2024 promete actividad y excelente bienestar durante todo el periodo. El representante de este signo deberá gastar su energía correctamente dirigiéndola a actividades verdaderamente importantes. A pesar del pronóstico general favorable, no se debe descuidar la condición física y mental. El fortalecimiento general del cuerpo será beneficioso, así que se recomienda seguir una dieta equilibrada, dormir lo suficiente y no olvidarse del descanso. El año 2024 va a estar lleno de acontecimientos, lo que significa que el sistema nervioso experimentará una sobrecarga, así que se recomienda pasar tiempo al aire libre con regularidad, practicar deportes o hacer yoga. Cuanto más activo físicamente esté el dragón, menos problemas de salud tendrá. Para mantener una actitud positiva, se recomienda participar en juegos. Estos pueden ser deportes de equipo o deportes individuales. Estas actividades ayudarán a fortalecer las amistades y es muy importante que el dragón mantenga las conexiones sociales durante este año. Y sin nada más, os deseo a todos los seguidores un feliz año nuevo chino 2024. Mucha luz y mucha suerte.